Este es un tema muy complicado porque ciertamente diferentes legisladores e instancias del partido han criticado, inclusive oponiéndose a que sean los fondos de los trabajadores destinados a vivienda los que se empleen para este nuevo programa que pone el presidente Peña Nieto. En la mesa de negociación se ha discutido este fondo, no tenemos un acuerdo, pero obviamente pues tampoco esperábamos una manifestación de un sector del PRI oponiéndose a esta posibilidad. Y yo pienso que esto va a tener que ser una opinión o una posición que tenga que modular o retocar el PRI. Nosotros no nos oponemos a los programas que está poniendo el presidente de la República. Apoyamos los tres, pero no estamos de acuerdo en el origen de los fondos. Habría que buscar si el fondo de desempleo, si el programa de desempleo va a entrar hasta dentro de 2 años, el fondo de las pensiones, si entra el próximo año, habría que decir cuánto cuesta, porque si lo relacionamos con el déficit, que son 630 mil millones y son 40 mil millones los que está costando el fondo de pensiones, entonces el resto habría que explicar con precisión en qué se va a gastar. Yo ahí sí debo decirle que sí es uno de los temas más difíciles de procesar en la mesa de negociación, se ha planteado y no hay por el momento una definición ya acabada. Por eso no tenemos tampoco el dictamen. Mire, todos los elementos polémicos han sido motivo de que el tema vaya caminando, pues digamos, con cierto tiempo, aún tenemos hasta el domingo para dictaminar todos estos temas, pero este es uno de los más complicados, porque hay que recordar que simplemente pues, ahí hay una reforma constitucional que procesar, ¿no? Y esto, y una posición de un sector del PRI, pues, seguramente que estará llamando la atención, aunque no ha sido ajeno a la mesa lo complicado de estos fondos, de estos 2%, 3%, si no estoy mal, están tomando del fondo de vivienda de los trabajadores, pues evidentemente los trabajadores dicen, oye, ese es mi dinero. No, ¿cómo los diputados van a decir qué van a hacer con mi dinero? Esa es la discusión que hay. No, aquí la negociación no está en la Cámara de Diputados y estamos trabajando los partidos políticos, las distintas fuerzas. Ustedes vieron ayer la ley aduanera, y el Código Fiscal salió aprobado por unanimidad de todas las fuerzas. Difíciles en las leyes fiscales que haya salido así. En el dictamen ha salido aprobado de forma unánime por todas las fuerzas, en lo general y en lo particular. Y la mesa de discusión está aquí, en donde también estamos platicando con los funcionarios responsables de las iniciativas. Eso siempre ha sido cada año en la Cámara de Diputados. La discusión es estrictamente en la Cámara de Diputados. Y los tiempos, como lo sabemos, fecha fatal domingo, y estamos trabajando para que no lleguemos hasta el domingo. Los acuerdos, una vez logrados, y la elaboración de los dictámenes, pueden llevarse, pienso que hasta el viernes, como un límite normal. Pero si hubiera algunas complicaciones, bueno, tendremos hasta el domingo, tenemos suficientes días para no estar en el filo de la navaja. Y los temas, evidentemente, pues nos quedan los temas más polémicos. Impuesto a la renta, IVA, IEPS, que está el tema ahí del azúcar, y los derechos, que está el tema de la minería, ¿no? Coordinación fiscal y estos temas que hemos abordado de pensiones y de fondo de desempleo. Todo tiene que llegar a una carátula, que es ley de ingresos, ¿no? Si los ajustes van a la baja, ¿qué vamos a hacer? Ese es otro de los temas que ha estado en el ambiente. ¿Qué se va a hacer si estamos a la baja? En el cálculo, el pronóstico, ¿y qué van a proponer los diputados de la mesa para hacer el ajuste a la alza, para dejarle al presidente los mismos fondos, ¿no? Entonces, esa parte está en este momento en la mesa de negociación aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Mientras estamos platicando, se sigue platicando la negociación. No, mire, yo no tengo conocimiento del asunto. Todo lo que yo le pudiera hacer sin conocimiento es una especulación y yo no me sentiría irresponsable hacer comentarios, es algo de una especulación que yo no conozco. Lo que sí usted sabe y todos sabemos es que abrimos audiencias públicas y estuvieron
todos los interesados participando abiertamente en la Comisión de Hacienda, con la Comisión de Economía, con la Comisión de Ecología, ante todas las comisiones dirigidas por la Comisión de Hacienda, y acudieron más de 105 personas a platicar acerca de las inquietudes de la reforma hacendaria. Los documentos que entregaron fueron públicos, los tenemos acumulados, los hemos hecho circular, las posiciones fueron públicas. Muchas de las cosas que se dijeron en el foro se recogieron en las reformas a la ley aduanera y a la ley fiscal. Si usted revisa las modificaciones que hicimos, son exclusivamente en torno de esas aportaciones que se hicieron ahí y en torno de las discusiones y aportaciones que han hecho los propios partidos políticos y los diputados. Por lo demás, sería una postura de mi parte irresponsable comentar algo acerca que para mí es una especulación y que no tengo ningún conocimiento. No, es que en realidad yo no las conozco formalmente de parte de alguien más que lo que me dicen en una nota periodística, pero no tengo fuentes y por lo tanto sería injusto de mi parte hacer un comentario de algo que a mí no me consta, ¿verdad? Yo como presidente no tengo ningún comentario de ningún diputado, ni de ningún cabildero, ni de nadie al respecto. Pues sí, esa parte de la Comisión de Hacienda aún no está convocada. Me toca a mí la responsabilidad de convocar, no estamos convocando, pero hay que recordar que la comisión está en sesión permanente y que podemos estar en cualquier momento. Obviamente, en términos razonables, no podemos estar en 3 horas, ¿verdad? Porque pues es lógico que cada diputada y cada diputado deban de tener un dictamen mínimo con un tiempo razonable para conocerlo, para entrar a su proceso de discusión y de votación. Lo ideal son al menos unas 24 horas, ¿no? A veces no se puede, pero estamos en sesión permanente. Entonces, en cualquier momento la Comisión de Hacienda puede convocar. Tiene opiniones de otras comisiones. En Impuestos Verdes, la Comisión de Ecología. En Seguridad Social tenemos estos programas que hablamos del Presidente de la República. Ahí sí tendríamos que dictaminar conjuntamente y tendríamos que convocar con el tiempo anticipado. Y en Economía tenemos todavía la opinión en IVA, en Impuesto a la Renta, en Derechos y en Productos. Entonces, aunque eso vuelve un poco más complejo, de todas maneras, la comisión que encabeza es la Comisión de Hacienda y en su momento convoca en cualquier momento por estar en sesión permanente. Puede ser mañana, martes, miércoles, la ruta, en cuanto se vayan teniendo los acuerdos, digamos que el paquete se está trabajando en su conjunto porque ya no lo puede despegar. Ahí sí todas son ingresos, ahí sí todos son dinero, todo es carátula y le va a pegar a la carátula del presupuesto de ingresos. Entonces ahí sí se está trabajando para presentar en su conjunto, que sería para mí lo mejor. Trabajamos dos que no tienen números, quizá la de el empleo y la del seguro pudiera ser otra, que pudiera salir, y luego ya juntas toda la miscelánea para después la ley de ingresos. Esa es la ruta que más o menos establecería. En relación con la gente del cabildeo, pues siempre se ha intentado, hay iniciativas en el Senado, hay iniciativas en la Cámara de Diputados para que se haga una ley de cabildeo. No se ha logrado hacer, yo sí soy partidario de que haya una ley de cabildeo en donde las reglas estén claras, pero usted y yo sabemos que desde el 97 el Congreso ha estado muy abierto para platicar con todo mundo en la Cámara de Diputados, fuera de la Cámara de Diputados. Nosotros por eso preferimos hacer las audiencias aquí en la Cámara de Diputados y que todo mundo viniera, se inscribiera y mandara sus propuestas y los documentos fueran públicos y van a ser públicos en la Comisión de Hacienda. Pero yo sí creo que debe de haber, yo recuerdo que todos los partidos prácticamente han presentado una iniciativa para hacer una ley de cabildeo. Yo pienso que es un instrumento que le serviría al Congreso. Pues muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias.